Con una inversión de más de 500 mil pesos, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, inauguró la construcción de la calle República en la colonia Constituyentes, pertenecientes a la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. Cabe señalar que la obra fue la número 26 que el presidente municipal entrega a esta agencia. Estos 500 y tantos metros que entregamos hoy, casi 90 metros lineales, se suman a miles de metros que hemos entregado en fechas anteriores aquí en Pueblo Nuevo, porque es una realidad que uno de los planteamientos más recurrentes de la gente tiene que ver con este tipo de obras. Son obras que cambian la vida porque hasta en los predios el valor aumenta. Además de que el no tener el polvo, pues obviamente evita enfermedades, evita una serie de situaciones. Villacaña Jiménez recalcó que en este 2015 la inversión para obras se triplicó, generando bienestar en todas las agencias. Este año casi duplicamos la inversión que originalmente era en ramo 33, que era de 109 millones de pesos. Estamos metiéndole más de 227 millones de pesos solamente en 2015. Y si sumamos 2014 y 2015 y tomamos todas las fuentes de financiamiento y todas las gestiones que hemos hecho, la inversión que estamos haciendo en diferentes obras es de más de 527 millones de pesos, algo que no se había dado en mucho tiempo. En este mismo sentido, el agente de Pueblo Nuevo, Rey David Hernández Villagrana, agradeció al edil capitalino la pronta respuesta y entrega de obras de alto impacto social que benefician a más de 500 familias que habitan esta agencia. Hoy estamos inaugurando una de las 26 obras del ramo 33 que se ejercieron en el 2014. La verdad es de que hemos avanzado bastante en cuestión de infraestructura en Pueblo Nuevo, cosa que pues no se había hecho anteriormente. Sin embargo, hemos tenido el apoyo del presidente Javier Villacaña. Hoy es la calle República, aquí en la colonia Constituyente, es una de las 16 colonias de nuestra agencia municipal de Pueblo Nuevo. Se invirtieron 12 millones. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.